En instantes nos comunicamos ya con Andrea Araya. Mira que Sí. sí, es raro. Ah, ¿ya está ahora? Ya está, ya está. Hola, Andrea, buen día. Buenas, ¿cómo estás? Emiliano Rossi te habla. Oh. Hola. Hola, buenos días, mucho gusto. Buen día. Buen día, Andrea. Andrea, bueno, nos llamó la atención esto que está pasando en frente de la municipalidad, en la plaza, de que... Sí. Nos amanecimos con una persona reclamando que estén los chicos, que entreguen a sus hijos. Sí. Contanos un poco qué es lo que está pasando, Andrea. Lo que pasa es que el servicio local me sacó a mi nene sin ninguna prueba de nada, sin ninguna denuncia por abuso, maltrato, nada. Fui a fiscalía a fijarme eso y en fiscalía no había nada. Al cual a mi hijo el 16 de noviembre del año pasado me lo sacan llevándomelo a un hogar. Cosa que yo pensé los gritos que me estaban sacando a mi hijo, entonces intervino la policía de Morón, al cual confirmó que no había ni sello ni firma de juez, que ellos habían hecho un secuestro. ¿Esto es de Mercedes? El 20... Sí, sí. Entonces me hacen volver con mi hijo, la policía de Morón. Cuando vuelvo a Mercedes, el 23 de noviembre del año pasado, me lo vuelven a sacar servicio local, sin ninguna justificación, sin nada, y me lo llevan a mi hijo a un hogar de abrigo, San Francisco de las Lomas, donde mi hijo recibe maltrato. Yo tengo foto y video, donde está lastimado y tiene... En Churruca queda. No sé bien la dirección. Churruca. No. Por Posada. Ah. Por el Hospital Posada. Cerca del Hospital Posadas, ok. Claro. Partido 3 de febrero. Se llama San Francisco de las Lomas, el lugar. Y Andrea, contanos un poco a este señor, ¿qué le pasó? ¿Que está encadenado? Sí. También sacaron al nene, sin ninguna prueba, sin nada, llevándolo al hogar Lower, el Instituto Lower de acá de Mercedes. No. Sí. Y también está reclamando por lo mismo porque no saben por qué se lo sacaron. Y así hay dos personas más. Eso te iba a preguntar. ¿Y se hayan unido ustedes? No lo escuché bien. Si se han juntado tanto el hombre no, que no publicó, sabemos el nombre. El chico este lo publicó, se llama, o sea, en el Facebook es el principiante está. Como en el Facebook, ¿ves? Porque tenía un grupo de cumbia, algo así. Yo lo contacté y le dije que los uniéramos para ir a la plaza, pero las otras personas no lo pudimos contactar porque no sabemos cómo se llama, pero sabemos del caso. Ok. Andrea, ¿qué... La fiscalía, vos me decís que no está lo que es la... La firma del juez. Pero, sí. ¿Quién dio la orden entonces de que te saquen a tu hijo, a tu hija? No me quedó claro eso. Mi hijo, se llama Ciro Andrés Amaya, mi hijo. Ciro, no sé quién dio la orden, porque supuestamente el servicio local de Mercedes, Romina Gira, Pedro y Sofía fueron los que intervinieron y me sacaron a mi hijo, sin darme respuesta alguna. Es más, para sacarte un hijo... Si ellos dicen que yo no estoy apta para cuidar a mi hijo porque soy diabética, no sé qué tiene que ver, eso no me impide ser diabética, cuidar a un hijo. No, para nada. Pueden llamar a la familia y ver si la familia se puede hacer cargo de mi hijo, cosa que no lo hicieron. Me lo sacaron directamente. ¿Has presentado algo en la justicia vos? Sí, también tengo la prueba del médico, que el médico firmó que no lo sacaran de al lado mío porque le podrían provocar daño porque él tiene autismo. Cosa que los separaron del vínculo familiar. O sea, no tenían por qué separarlo, dijo el médico. Y ellos aún me lo sacaron. Es Andrea, más, quiero entender un par de cosas. Sí. Vos estabas con tu hijo Ciro en tu casa. Vino sí. Romina, ¿dónde vivís? En Barrio Esperanza, 13, 46 y 48. Barrio Esperanza. Vino la gente... De servicio local. Servicio local, te golpeó la puerta sí. Y te dijo que te había... Vos le preguntaste con qué autorización, qué, no, me quién llamaron dio la que orden. Tenía, me llamaron que a las 11 me tenía que presentar en el Instituto Usuer. Cosa que yo fui con la documentación y todo me dijeron, cosa, y con mi hijo. Cosa que yo fui sola,
dejé mi documentación, todo en mi casa, y no llevé a mi hijo, porque me pareció extraño. Cuando llego allá, me dicen, dice, ¿trajiste la documentación y tu hijo? No, le digo, mal hablada. Le digo, no, ¿por qué? Me dice, bueno, porque lo tenemos que llevar a tu nene, me dice. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué motivo? No me dijeron nada. Me dice, porque esto ya está, dice, bueno, lo puedes cuidar, no te puedes hacer cargo, tenés problema, que esto, que el otro, digo, no sé qué problema. Es más, me intentaron implantar problemas psiquiátricos, alcohólica, y que me drogaba, cosa que lo puedo comprobar, porque tengo todos los análisis, chequeo. No sé qué es lo que está pasando acá en Mercedes, pero no soy la única, así que quiero que no sé, que me digan qué es lo que está pasando. El abogado es nada, porque acá en Mercedes así. Puse un abogado, pero ya hace 7 meses y medio que tengo a mi hijo en el internado ese. Y todavía no me lo dieron. Supuestamente era una medida de abrigo, pero no sé qué medida de abrigo, porque las denuncias están hechas y yo no tengo ninguna denuncia. O sea, yo los denuncié a ellos. Denuncia hacia mí no hay nada, como para que compruebe que me lo sacan por algo a mi hijo. Andrea, y con todo lo que está pasando y pasó, ¿tuviste alguna respuesta de las autoridades? No, fui a fiscalía a hacer la denuncia, cosa que me cerraron la denuncia por falta de pruebas, dijeron. ¿A usted no le tomaron la denuncia? No. Ahora me voy a dirigir a la comisaría porque me dijeron, fueron a hablar ahí a la plaza, que me dirija a la comisaría, que me iban a tomar la denuncia. Y en fiscalía también. O sea, hay que hacer quilombo en Mercedes para que te den bola, si no, no te dan bola. Yo quiero que me devuelvan a mi hijo, porque yo a mi hijo lo tenía bien, mi hijo tiene una casa, tiene techo, tiene comida, tiene todo. No hace falta que me lleven a un instituto. 11 años cumplió estando allá. Aparte de que están... Desde que mi hijo está en el hogar, mi hijo no habla, no se ríe, no llora nada, lo tienen drogado. Es injusto esto. ¿Lo pudiste ver? Sí, lo pude ver, pero para ir a verlo tengo que pagar un auto porque el servicio local dice que nunca tienen auto, que los autos están rotos, que esto, que lo otro, siempre pasa lo mismo. Andrea, Sí. Bueno, no sé qué, más que desearte suerte, más que desearte que puedas solucionar este problema, y a las autoridades que revean. Yo no, en este momento me voy a poner, porque estoy escuchando solamente el lado tuyo, te soy sincero, tengo que escuchar para tomar una opinión, tendría que escuchar las dos campanas, pero... Para escuchar las dos campanas necesitamos que los dos lados hablen. Vos ya lo estás haciendo. Sí, pero no soy la única. Hay gente que no habla porque tiene miedo. Pasó un montón de casos. Aparte, fíjense también. Porque sí, porque acá te amenazan, es así. ¿Quién te amenazó? Eso es lo que pasa. El intendente maneja una red acá de abuso, de maltrato sobre los niños, cosa que acá no lo ven o no lo quieren ver. Ese es el tema. Acá tienen que venir a inspeccionar todo lo que está pasando, porque no es bueno, así. Hacé la denuncia, más de uno sabe, por favor, más de uno, Andrea. Sabe. ¿Sí? Cuando, Andrea, cuando haga la denuncia, vamos a volver a hablar, a ver qué es lo que te han dicho desde la justicia. Vamos a tratar de comunicarnos con quien firmó esa denuncia, para ver cuál es el fiscal interviniente, y poder que nos expliquen. Que nos expliquen a nosotros, y estaría bueno que también tratá de ubicar a la demás gente y hagan una denuncia colectiva. A este chico que está encadenado, ¿por qué le sacaron los chicos? La verdad que no tuve tiempo de hablar por qué se lo sacaron, pero él también dice que se lo sacaron injustamente porque los médicos firmaron precario médico trucho, los médicos de acá del Blas Dubarry, cosa que hicieron lo mismo con el mío. Y yo tengo el certificado del señor Cángaro, el doctor, que avala lo contrario. Sí, lo y acá en el hospital, dos doctoras firmaron que mi hijo corría riesgo de vida, cosa que es mentira. Bueno, Andrea, cuando tengas la denuncia hecha, por favor pasársela a la producción, como
como hiciste con el tema de los videos y todo. Sí, también le voy a mandar los videos de mi hijo, cómo está maltratado, cómo está lastimado y todo. No, nos interesa seguir el tema, pero también queremos saber quién es el que mete la firma y se hace responsable de esta denuncia. ¿Y quién fue el que te dijo antes, si tenés la denuncia anterior y que la encajonaron? También estaría bueno, sí, si no la podés pasar, para saber quién es el fiscal que, perdón la palabra, se hizo el boludo. Uh-huh. Está bien. Espero que así la gente que le pasó lo mismo que a mí, también haga la denuncia, porque hay más personas. Vuelvo a repetirte, me parece como estrategia legal, es muy bueno que hagan una denuncia colectiva. Sí. Andrea, quiero agradecerte mucho la comunicación, desearte la mayor de las suertes y vamos a estar comunicándonos más adelante. Listo, muchas gracias por comunicarse conmigo. Gracias. No, por favor, suerte. Listo. Bueno, algo muy fuerte. Me casi más lloro. Hola. 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 Tenemos al aire a Gabriela Olivella, ¿no? Olivella. Sí, Gabriela Olivella, sí. Hola Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Sí, me escuchan? Sí, ahora sí escuchamos, en el audio. Bien. Sí, la estoy escuchando. Gabriela, ¿vos trabajás en dirección de la municipalidad? Sí, yo soy la directora de niñez y adolescencia del municipio. Directora de niñez y adolescencia. Bueno, queríamos, con lo que sea, no hemos amanecido todos los mercedinos con esta información o esta noticia de que hay una persona o Alejandro Fernández estuvo encadenada pidiendo por sus hijos, que lo que están denunciando, tanto una chica Andrea, que fue la que llamó anteriormente también, de que... Sí. Andrea Araya. Andrea Araya, que le habían sacado de parte del municipio, sin una orden judicial, a su hijo Ciro de 11 años. Nosotros lo que queremos, sí, también es darle la voz a réplica a la municipalidad para que nos explique, no solamente si se puede, qué es lo que pasó con esta gente, sino también cómo funciona la dirección que vos llevás. Adelante, ¿no? Bien, sí. Bueno, les cuento, la Dirección de Niñez tiene a cargo varios programas, entre ellos el Organismo de Protección de Derechos del Niño, que es el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, el cual es el órgano que por ley en todas las ciudades existe un servicio local que tiene que velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. El servicio local recibe denuncias, ¿sí? Sean a través de comisarías o de alguna institución de salud, de educación y demás, de situaciones de vulneración de derechos, y tiene como objetivo trabajar para revertir esas situaciones de vulnerabilidad. Uh-huh. Se trabaja con familias, plantean estrategias para revertir esa situación y en los casos de una vulneración grave, cuando hablamos de vulneración de derechos hablamos de negligencia en los cuidados, de violencia, de abusos, de negligencia en cuidados de salud graves, ¿no? Situaciones, uh-huh, complejas. Y cuando estas situaciones son muy graves, se toma lo que es la medida excepcional de protección. Uh-huh. ¿Qué significa? Que tiene que ser separado el niño de su familia para ponerlo en resguardo. ¿Y normalmente, eso quién lo determinan, ustedes o la justicia? Eso es el servicio local. No. Eso es potestad, uh-huh, del servicio local, que en los casos que se llega a tomar la medida de abrigo, sí, tenemos 48 horas para informar al juzgado de familia, quién es el que legaliza la medida y después la va supervisando. Finalizada esos 180 días, las medidas de abrigo duran como máximo 180 días, finalizado ese periodo, se puede pedir una prórroga, si no,
los niños retornan con la familia en el caso de que hayan trabajado para revertir la situación que dio origen a la medida de abrigo, o, bueno, se dicta el estado de adoptabilidad en los casos en que la familia no haya podido revertir esa situación. Familia ni tíos y abuelos, ¿no? Claro, en realidad la medida de abrigo en un primer momento se buscan familiares, claro, que puedan estar aptos para el cuidado, se hace una evaluación y demás, y en primer lugar se pide a la familia, tíos, abuelos y demás, que sean ellos quienes se hagan cargo, en los claro, casos en que no se puedan, que bueno, obviamente es difícil también tener el cuidado otros niños y demás, o que la familia no esté apta para esto, se llega a la medida de abrigo en hogares. La realidad es que de un promedio de 20.000 niños, niñas y adolescentes que tiene nuestra ciudad, las situaciones que llegan a medida de abrigo en hogares, en Mercedes no tenemos, o sea, son 23 niños, 23 niños en el hogar y hay algunos otros niños en hogares de en otras ciudades, pero no superamos los 30 niños. Entonces es un número muy chiquitito de situaciones muy, muy, muy particulares y muy dolorosas como está atravesando este señor y estas familias de las que estamos hablando, ¿no? Gabriela, sin meternos en lo que ha pasado tanto con Andrea o como el otro muchacho que ahora no me viene a la... Alejandro. Sin meternos en ellos, no sé, porque me gustaría que lo cuenten ellos de última, por qué se les saca a los chicos. Me hace un poco de ruido, y te lo digo como ciudadano, es que la justicia dictamine ese retiro del chico. No haya un fiscal que diga, un fiscal de turno, un fiscal que tiene que estar las 24 horas para esto, como una violencia de género, me refiero, que tiene que haber una persona... Claro. Porque vamos a sacarle la violencia, vamos a sacarle la parte de género. Sí. Cuando uno va a la comisaría y hace una denuncia, tiene que actuar, y actúa un fiscal. Y me hace ruido que esto lo maneje la municipalidad. Bueno, en realidad esto es una ley que nos excede a nosotros como municipio. En el 2005 se crea la Ley de Promoción y Protección de Derechos del Niño y en el 2008 se empieza a implementar. Esta ley lo que plantea es que se tienen que crear órganos de promoción y protección locales. Nosotros también tenemos un servicio zonal que es quien supervisa y es nuestro órgano superior, digamos, en servicio zonal, y el organismo provincial de niñez. Desde ese momento ya no es una elección del municipio o de los juzgados intervenir, sino que la ley plantea esta modalidad, que sean organismos locales los que trabajan para revertir la situación de vulnerabilidad y que sean quienes, en relación a esa evaluación de riesgo, acá es importante mencionar que más allá de, como vos decías, un fiscal y demás, en las situaciones hay una intervención, hay denuncias, digamos, también interviene la justicia, ¿no? Digo, sacando estos casos que por supuesto no corresponde hablar específicamente, en algunos casos interviene la justicia y casos nosotros o muchos casos todos juntos, digamos, es no solo el servicio local, sino un montón de instituciones. Las instituciones de salud, bueno, distintas instituciones. Pero esto es ley a partir del 2008, que es el Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, de la cual nosotros tenemos la obligación como municipio de constituir el servicio local, que en nuestro caso está constituido por 20 profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y operadores sociofamiliares. Y bueno, es la parte que nos toca. A veces, por pasa esto, ¿no? No, en la mayoría de las situaciones a nadie le gusta llegar a pasar por el servicio local,
y bueno, a nosotros tampoco nos gusta tomar medidas de abrigo, por supuesto, se hace todo lo posible para evitar, pero bueno, en las situaciones donde se evalúa riesgo cierto para los niños, bueno, se llega a tomar la medida de abrigo. Está bien. Sí, vuelvo a repetirte, está la ley y la ley ahí. Claro, la ley es la 13.298. Sí, no. Es la ley que instituye esto, la 26.061 es la nacional y bueno, pues. Volvemos a lo mismo, Gabriela. Podés estar o no estar a favor de una ley, pero es la ley. Se te escucha entrecortado. Hola. Hola. Ahí te escuchamos mejor. Ah, disculpame, se entrecorta, a ver. Sí, ahí te estamos escuchando. Lo que te decía Gabriel es que en mi caso yo no me gusta un poco, me hace un poquito de ruido lo que es la ley. Pero no quito que no sea ley, ¿no? Y tenemos que respetarla. Claro. Bueno, más o menos lo que queríamos hablar con vos era que nos cuentes el funcionamiento por en base a todo lo que había pasado esta mañana, y bueno, nos ha traído un poco de... Sí, nosotros invitamos a... disculpen que me entra llamada. El servicio local lo que tiene y lo que hace es seguir trabajando con la familia. Una vez que está tomada la medida de abrigo, de hecho estuve hablando con el señor Alejandro, planteando ciertas cuestiones que la familia tiene que modificar necesariamente para poder mejorar. La ley lo que plantea es el derecho a vivir en familia. Y esto es muy importante porque a veces se desdibuja pensando que el acción o algún este tipo de medida mejora en algo la situación, y en realidad lo que se busca es que las familias hagan los tratamientos, las modificaciones que es necesario que hagan para poder realmente proteger y cuidar de estos niños, ¿no? Está perfecto, Andrea. Y Andrea, otra consulta que te voy a hacer es... Gabriela. Pues estoy pensando bien la pregunta, cómo hacerla. De que no, yo no estoy de acuerdo, me sacaron a mi nene, por ejemplo, vamos a ponerme, para no nombrar a nadie, me sacan a mi nene, no estoy de acuerdo, ¿dónde tengo que pedir un... Que se revea eso. ¿Una revisión? Sí, nosotros a su vez asesoramos a las familias para que en el caso de que no tengan los recursos puedan acercarse a Defensoría Oficial, o en el caso de que sí los tengan, 21, 30 y 32, esa es Defensoría Civil, o en el caso de que tengan los medios, como en el caso de algunas familias, pueden acceder a un abogado particular que se presente y bueno, vaya viendo esta legalidad de la medida de abrigo. También, como te comentaba, nosotros... Una vez que se toma la medida de abrigo, se comunica inmediatamente al juzgado de familia, que es quien tiene que legalizar o no la medida, ¿no? Claro. Y después supervisa. No es que nosotros hacemos, digamos, desde el servicio lo que uno quiere y no hay nadie que lo esté supervisando. Tenemos tanto al servicio zonal, como al juzgado de familia interviniente, son los que... Bueno, tienen supervisar. Una última te hago, Gabriela. ¿Dónde se hace el primer abrigo? Eso depende de la situación particular del niño o la niña. Digamos, en un caso de en donde se pueda con la familia, es con la familia. En los casos que no se pueda con la familia ampliada, a familia ampliada se refiere, ¿no? Familia, digamos, tíos, abuelos, algún amigo, amiga... Inclusive muchas veces se consulta con los padres de los niños, bueno, ¿dónde crees que va a poder estar bien? ¿Sí? Justamente como para que el niño no sea desarraigado de su familia, es lo primero que se busca, sino en hogares que dispone también el organismo provincial de niñez. Pueden ser hogares dentro de lo que es la ciudad, fuera de la ciudad de Mercedes. Y en los casos de salud,
que requieran una atención especializada, bueno, en clínicas o en lugares especializados para el abordaje. Todo esto depende siempre de la particularidad del caso. ¿Alguna pregunta? No preguntamos en particular de estos casos. No quiero meterme en particular. Perfecto. Estamos hablando en general de cómo funciona el organismo, de que nos lleve un poco de luz con respecto a lo que era la ley. ¿Dónde podemos, como lo que hemos hablado, dónde, si estoy en desacuerdo, dónde podemos charlar todas estas cosas, que está en la Defensoría Civil, que está en la 21 entre 30 y 32? Agradecerle nomás. Bueno, sí, Sabrina, también digamos, mencionar que en aquellos casos de familiares, vecinos que escuchan situaciones de vulneración, o a veces chicos que son los mismos vecinos que escuchan maltratos o gritos o situaciones, pueden acercarse a la comisaría de la mujer a denunciar. La idea es que todos somos parte de cuidar a los niños, a las niñas, y que, bueno, cuanto menos situación de vulneraciones y menos sufran, mejor, así que todos también nos tenemos que comprometer en este sentido. Me parece perfecto. Bárbaro. Gabriela, muchísimas gracias por el tiempito que nos dedicaste. Por favor. Y bueno, agradecerte de toda la mesa. Gracias a ustedes y a disposición. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, se comunicó Gabriela Olivella, que es directora de la niñez.